hacer una carrera épica. He soñado con este momento desde que tengo memoria. Vale, señor Rayo, a ver cómo lo haces. Doc y Smokey son rápidos. Intenta estar a la altura. Recuerda que la habilidad lo es todo. Y estos dos la tienen. ¡Prepárate! Me sigue costando creer lo que pueden hacer estos simuladores. Me parecía estar corriendo con Doc. ¡Ah, qué buenos recuerdos! Bueno, prepárate para rememorar el pasado. Parece que tú eres el siguiente. ¡Carreras de la semana! Después de la pausa, nos pasamos al carril del tráfico lento con el veterano Rayo McQueen para poder hablar sobre su desacertado regreso. ¡Eh, Rayo! ¡Gracias por pasarte! ¿Desacertado? Mira, voy a serte sincero. El viejo 95 sigue atrayendo, por algún motivo. Ya lo pillo. A los fans les encantan los regresos, ¿no? ¿Los regresos? ¿Qué cosas dices? Nah, lo que de verdad interesa son los choques y la acción. Estás acabado, amigo. ¿Verdad, Natalie? Bueno, hay algunas cosas preocupantes en tus estadísticas, Rayo. Según las cifras... Ese es el problema, Natalie. No puedes basarte solo en cifras. La carrera es algo que hay que sentir y experimentar, ¿verdad, Cruz? Sí, si algo he aprendido del señor McQueen es que la habilidad es tan vital como la velocidad. Interesante. Jackson Storr, ¿tú qué opinas? Nunca se me ocurriría corregir a un personaje ilustre y a su séquito. Espera, ¿estamos grabando? ¡Claro! ¿Qué? ¿Tú siempre eres tan lento? ¿Qué me dices, Jackson? ¿Te apuntas a una carrerita? Cuando quieras, Chick. Seré justo y les daré tiempo para prepararse. Que den unas vueltas de calentamiento hasta que Natalie esté segura de sus estadísticas. ¿Seguro? Ya te he ganado, Jackson. Y puedo volver a hacerlo. Esto es televisión de calidad. Mis chicos estarán ahí para documentar sus escasos avances. E incluso vamos a sacar las armas en el simulador. Esta temporada en la Nuit de Chick, Chick Hicks os cuenta lo que hay que saber sobre la tormentosa cruzada de Rayo, Storm y Cruz. Gente, retransmitimos en directo desde la Playa de Fuego, en la que prometo será una velada alucinante para los fans de las carreras. Basta con ver el plantel de corredores que participan hoy aquí para saber que nos espera algo increíble. ¡Sí, que comience el espectáculo! Sé que hoy toca tormenta en el viejo circuito de la Patria, donde se celebrará el esperado evento de hoy. Parece que solo faltan unos segundos para el comienzo de una épica carrera de combate. ¡Las armas están listas y la locura va a empezar! ¡Agárrate a los tabacubos! Estas carreras de combate se me dan bien. ¿Cómo pega el sol esta tarde en el circuito de Arizona? El tiempo es inmejorable para el evento de hoy. Los corredores están en la parrilla de salida y listos para una caótica carrera de combate. Esto va a ser una locura y ellos lo saben. Aquí tenemos un coche sin apenas experiencia en armas. Bienvenidos, fans de las carreras, a la Playa de Fuego. Aunque se cierne una tormenta, no nos va a aguar la fiesta. ¡Para nada! Parece que solo faltan unos segundos para el comienzo de una épica carrera de combate. ¡Las armas están listas y la locura va a empezar! Aunque no lo parezca, fui especialista en pisaños mozos. ¿Sabéis qué? Estamos en directo en el soleado circuito de la Patria. ¡Y menudo evento os tenemos preparado para hoy! Basta con ver el plantel de corredores que participan hoy aquí para saber que nos espera algo increíble. ¡Qué presencia! Este coche es un maestro especialista. Como esperábamos, tenemos un día claro y soleado en el circuito de Arizona, donde se han reunido fans de todo el mundo para el evento de hoy. Si os gusta la velocidad, habéis venido al lugar indicado, porque eso es justo lo que vais a ver en una carrera como esta. Este coche no es precisamente un experto en carrera. De hecho, es bastante novato. Bienvenidos a la Playa de Fuego. Todo apunta a que tendremos una bonita noche. La cosa no puede estar más emocionante. Si os gustan los saltos, giros y fardar en general, habéis venido al lugar adecuado, porque de eso va una exhibición de maniobras. No tengas miedo a volar. Lo que duele es el aterrizaje. Esta noche retransmitimos en directo la popular carrera de medianoche en la histórica Thomasville. Os alegraréis de habernos sintonizado. En este reto eliminatorio, los corredores intentarán cargarse a todos los competidores que puedan. No os voy a mentir, la cosa puede ponerse bastante fea. Bienvenidos a Thunder Hollow. Retransmitimos en directo para que no os perdáis ni un segundo del grandísimo evento de esta noche. Hay un montonazo de armas en la pista y eso solo puede significar que toca carrera de combate.
Por si había dudas, esta es la pinta que tiene un experto en armas. No se suelen ver eventos en las pistas de aeropuertos en activo, y eso es lo que le da emoción al evento de hoy. Sé que vosotros también esperabais impacientes esta carrera. Con unos participantes como estos va a ser la bomba. Si queréis ver buenas maniobras, fijaos bien en este coche. Directo desde Thomasville, hoy tenemos uno de los eventazos de la temporada. Todas las miradas están fijas en este pueblecito. En esta exhibición de maniobras se dan puntos por giros y otros trucos de conducción. El que consiga más puntuación, gana. Cielo, deberías salir ahí y entrenar un poco más. Vaya solazo que tenemos hoy. Sin duda el tiempo no podría ser mejor en el circuito de la patria. El espectáculo de hoy es lo que denominamos un reto eliminatorio. El objetivo es sumar puntos eliminando a otros competidores. A estos tiene que faltarles un tornillo.